pues yo caminar al lado. Ahí no hay, no puede ser, no vais solo. Dice que cuando vamos a charla, como va a ser ocurrido práctica, hagamos preguntas para que. Bueno, aunque sea, empezamos los duales. Vamos sí, a ver. Sí, sí, sí. Empezamos con permiso de las jerarquías. Con permiso de las jerarquías. Como estamos en familia, vamos a ver. Yo vine aquí a hacer un chollinho y ya me dijeron: bueno, Manolo, tú como eres íntimo amigo de Jesús Luis Meneferrín, toca te presentar a ti. Dice: yo íntimo amigo de Jesús Luis Meneferrín, yo conozco, podemos hacer un roce positivo. Los roces son positivos, sí, 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 no, ya lo voy. Son por eso. No, y es una persona familiar do entorno. Es un especialista que Jesús Meneferrín, no podes apreciar los roces. Y pero sí que todo el mundo es un personaje conocido, de primera línea. No estaría mal decir, incluso como escritor, politólogo, es miembro de presidente de la Real Academia, profesor, filólogo, escritor. Si yo recuerdo, no sé exactamente, en todo caso, por hacer unas preguntas cosas que no sé, que tampoco estudié su biografía, que son un presentador, digamos, de oportunidad, tanto bien aquí a ver otras cosas, pero sí lo sé, que es un hombre que fundó la Unión del Pueblo Galego, un partido comunista que existe todavía. Marxista-leninista, trataba de implementar el socialismo desde Galicia como nación. Sí sé también, y algunos de los que estáis aquí a lo mejor los acordades, que José Luis Meneferrín fue propuesto en algunos ámbitos para ser nombrado como escritor Premio Nobel de Literatura. En primer lugar, yo quiero decirvos toda a satisfacción, comunicaros toda a satisfacción que siento de estar aquí entre vos. Vos estáis ocupando un espacio que no me de otros, ¿no? que vos y de nos. Estar ocupado, en realidad, de forma provisional, porque cuando quiera o enemigo, podemos poner fuera. Procuraremos impedirlo por todos los medios, pero siquiera pueden. O cal nos lleva al poder, de forma directa. Cualquier reflexión que hagamos en este sentido nos lleva siempre a preguntarnos cuál es la forma de que el ser humano se libere, libere todas sus potencias intelectuales, potencias de alma, sentimentales, es decir, la forma de que el ser humano sea libre, ¿no? Se desaliere, perda o dominio de otros hombres y de otras mujeres. Hay hombres y mujeres que explotan, que mandan, que dominan, y hay hombres y mujeres que son dominados y explotados. Y el mundo hizo intentos magníficos de acabar la explotación de, que decían los clásicos, de hombre por hombre, pero digo, de hombre a mujer, que hay mujeres también no poder dominante, chámase Lagarde, ¿no? Esa tienda popular. Aquí estaba a ponerse por a pensar. Sí, es una Lagarde. Sí, la Inglaterra. Quiere decir que decir a explotación do home por home, para mí, parece-me que na linguaxe actual nosa é un pouco sencillamente machista, porque o ser humano é home e muller, fundamentalmente, ¿verdad? Y entonces la pregunta es cómo liberarse, ¿no? Y la respuesta siempre es la ocupación del poder, no hay otra forma. La extracción del poder, tal como nos lo conocemos, tal como nos oprime a todos nos, a unos más que a otros, todo hay que decirlo,
ocupación do poder e a transformación dese poder noutra cousa. Noutra cousa que algúns chamamos comunismo, podemos lle chamar anarquía, pero tamén o anarquismo lle chama Bakunin, lle chama comunismo, comunismo libertario. É que non hai outra solución, é que frente á explotación capitalista non hai outra. O seu contrario, e o contrario da explotación capitalista non é máis que o comunismo. E se non pensemos de que outra forma podemos salvarnos colectivamente, como cantan as estrofas da Internacional, como podemos salvarnos se non é co contrario ao capitalismo, a explotación capitalista. Querenos facer ver que é imposible, ¿no? Que é imposible. Dicenos que fracasou na URSS, o cal, é certo, sin dúbida, pero noutros lugares non só non fracasou, senón que está nacendo. O que está ocorrendo en Latinoamérica, que antes chamaban os madrileños Hispanoamérica, ahora xa non lles gusta, non lle chaman Hispanoamérica, nin Hispanidade. Non a poden ver os seus fillos do imperio de Cristóbal Colón, non os poden ver. Está nacendo en outros lugares, de algúns non se retirou nunca, nin de Cuba, nin de sudeste, lugares do sudeste asiático como Vietnam. En parte se retirou en China, pero en parte non, de maneira que aínda imos ver moitas cousas e veredes moitas cousas os aquí presentes. Queren nos facer ver que isto é imposible e que isto é para sempre e que a actual situación de capitalismo extremo, de capital monopolista, bueno, perdón, de predominio hegemónico do capital financiero, dos que ahora lle chaman mercados, que iso é irreversible, que non hai forma de cambiarlo por outra cousa. Pues sí, que cambiarlo por outra cousa, e esa cousa é cambiarlo por o socialismo, por o comunismo. Tamén das maneiras de falar que se ten de verdade, de certa maneira. E teñen, dicía antes aquí o Garrido, que teñen ferramentas moi poderosas, non? A parte de ter a policía, ter os exércitos, ter os tribunais de justicia, e ter os partidos, e ter o Estado, que teñen. Ademais teñen a propaganda, non todas, felizmente, pero si sí teñen a propaganda. De maneira que, se sale un millón de persoas nas marchas da dignidade en Madrid, un millón de persoas, eso non ten importancia, é unha anécdota nos medios de comunicación españoles. Ah, pero se sale un millón de persoas no Río de Xaneiro contra Dilma Rousseff, que é unha socialdemócrata honrada, entón estáse tambaleando o sistema brasileiro. E ben, que valen máis? Un millón de bueno, vou facer demagoxia, aviso. Que vale máis? O millón de vendidos que saen no Brasil contra o goberno e de esclavos do capitalismo, de servos do poder, ou as persoas dignas que saen en Madrid? Eu creo que son millóns de persoas e millóns de xente a que saen en Madrid nas marchas de dignidade, desde o meu punto de vista. De todas maneiras, o mundo, tal como o conocín eu, cambiou moitas veces, pero antes de que eu o conocera, eu sou moi bello, pero antes de nacer eu, e de nacer meu pai, e de nacer os meus antepasados, o mundo era os vosos, claro, o mundo había, non? E este coñeceu moitas formas de organización, desde a prehistoria, imaginarnos. Pero dentro da historia, iso foi ontem, non? Dentro xa dentro da historia, desde que hai testimonios escritos, sin movernos de Europa, coñecemos un modo de producción esclavista. Eu compro a ti se teño cartos e se estás a venta, se te fixaron esclava nunha guerra, eu compro te levo para casa, non tens nada máis que comer e traballar e facer o que che manda. E así se construiu o Imperio Romano, e non somos fillos do Imperio Romano. Os nosos antepasados, que explotaban de outra forma no alto dos castros, non? Facían outras xudiadas, non?
son dominados por los romanos, y ahora estoy hablando en galego, que es una lengua románica, se falará en castellano igual, señal porque ellos nos conquistaron, es porque fueron poderosos. ¿Cómo fueron tan capaces de llegar de Roma a Vigo, que es el fin del mundo? Porque detrás del otro lado del mar está Nueva York, los romanos no sabían ni lo que había. ¿Cómo fueron capaces de hacer pontes, de tener ejércitos, de tener una clase dominante, de tener emperadores, de tener... porque tenían esclavos, porque otros hombres y mujeres trabajaban para ellos, sin cobrar, naturalmente, y eran vendidos y comprados. Yo creo que la esclavitud era la forma más terrible de la explotación, y cuando ti te coñen ese que falta esclavo, estás máximamente alienado, no es ningún, realmente es como una vaca, como un caballo, como una oveja. Bueno, pues eso desapareció, parecía que iba a durar eternamente. El imperio romano le decía a sus esclavos, no, esto no podéis, esto es así, porque así lo quieren los deuses, para eso está la religión, ¿no? Queremos deuses que sea así, así. Siempre será así. Pues no fue así. Llegó a la Edad Media, la esclavitud desfíxose, entró en crisis interna, y dio lugar a otra forma de explotación, que llamamos feudalismo. Cada señor feudal tenía sus tierras, era gente, trabajaba para él, pero ya no en régimen de esclavitud total, sino en régimen de servidumbre. Eran servos, estaban sometidos, estaban explotados, pero no eran esclavos. Después veo un modo de producción capitalista. Modo de producción capitalista, no hay esclavos tampoco, pero hay otras formas de explotación. La forma de explotación es fundamentalmente o trabajo, básicamente o trabajo asalariado do proletario, que gana o mínimo para que o amo tenga, o capitalista, o burgués, tenga los máximos beneficios. Y cuando considera oportuno, producense las crisis capitalistas, producense o desempleo en masa, producense la situación do excluido. Estamos en una casa en estos momentos, que es producto de la exclusión social. Si no, no estaríamos ahora aquí, si no estaríamos burgueses que tenían antes. Entonces aparece la exclusión social, aparece la gente que sobra, sobramos, fuera. Hay muchas formas de tratar a los que sobran en la sociedad capitalista. Una es explotarlos de forma diferente. La prostitución, desde mi punto de vista, es una de las formas de explotación más terribles, ¿no? Pero hay otras. Hay formas de excluir los que sobran y beneficiarse de ellos al mismo tiempo. Es sacarles mucho dinero, pues que es una, pero o tráfico de drogas, o fomento da drogadicción, o fomento da dependencia, a sustancias, es una forma primero de solucionar grandes cantidades de dinero, y otra, pues, en mantener entretidos o inactivos a un batallón que podía estar armado haciendo la revolución. Que no puede, a nivel de moral, ni ganas. Pero el mundo va cambiando, evidentemente. Los intentos que se hicieron desde 1917 de crear el Estado socialista tenían todos los defectos que tuvieran. El mundo es negro. Pero o horizonte fue un paso más allá. Más allá de decir que somos capaces, los seres humanos, de implantar estados socialistas. Y en esta estamos. Pero la forma de crear estados socialistas, de caminar de cara al comunismo, de hacer que los hombres y las mujeres sean libres, sean iguales, iguales. Exactamente iguales, como son, de verdad, los humanos son iguales, ¿sí? En derechos, en calidad, en todo. Eso
teñen que ser tamén en todos os aspectos, un aspecto económico tamén. Entón, eso levanos pois, a pensar que na actualidade hai, o mundo está tamén cambiando, está se modificando. Hai moi poucos anos non era posible nin siquiera soñar que en Venezuela, Ecuador, que en Ecuador houbera un presidente da República indio que fala a lingua aimara e que ten cara de indio. Eso non o podían nin pensar en donde, en Ecuador, si en Ecuador. Bolivia. Ou en Bolivia, perdón. Bolivia. En Ecuador é medio indio tamén, pobre ou tal, pero eso non lle podía entrar na cabeza a ninguén. Nin os españoles que explotaron os indios, nin os seus norteamericanos que os exterminaron, acabaron con eles, que un morenito de Maracay con un bigote tal como tal de Venezuela, que non nos soporta. Conductor de autobuses. ¿Eh? Y conductor de autobuses. Que además dice que se considera a sí mismo clase obrera, que eso para acabar de explotar el oso. Bueno, quiere decir que esto está funcionando. ¿Cuál es la novedad que vemos ahora? Que hay unos cantos sanos, la única vía que había para ocupar el poder, para hacer cambios sociales de verdad radicales, era la violencia revolucionaria, la insurrección o la guerrilla, o así fue en la URSS, así fue en Cuba, así fue en China, ¿no? Las terribles guerras revolucionarias, Vietnam fue. A humanidade probablemente non conoceu un episodio de heroísmo, de heroísmo popular tan terrible, de inmolación colectiva por un ideal da igualdade do comunismo, como o de Vietnam. Pois hoxe, para mí, cando alguén quería facelo suavemente, como o Salvador Allende e os revisionistas os soviéticos de Chile e outras forzas máis quixeron facelo suavemente, avisoulle Fidel Castro de que non se podía. Eles intentárono, pobriños, masacrarnos, ainda hoxe non levantaron a cabeza. Non é que mataran a Salvador Allende, que prácticamente lle quitaron a alma ao pobo chileno, que ainda difícilmente se está levantando de esa terrible masacre que se sentiu sobre ele. Pero hoxe parece ser que hai tránsitos pacíficos a situacións revolucionarias. É unha novedade que se produciu diante dos nosos ollos, incluso dos ollos dos máis novos. En Venezuela, en Nicaragua, as dúas experiencias, experiencia revolucionaria armada e a experiencia pacífica. A armada fracasou e a pacífica triunfou. E iso é o que está ocorrendo no mundo, que é posible. Non nos van a deixar avanzar, van facer todo o posible por cortalo. Van tratar, por exemplo, de conseguir que os tímidos pasos que dá o Brasil de cara a situacións máis igualitarias, máis xustas e máis decentes para todos, por exemplo, en Brasil, a socialdemocracia de Brasil acabou ca pobreza extrema, ca extrema, nada máis, siga habendo pobreza, e desigualdade, e clases, e explotación. Pero vai camiñando de cara a outra cousa, por lo tanto, 1 millón de persoas na rúa onte no Rio de Janeiro. Van facer todo o posible por destruir, por pegar un deses golpes de Estado que están de moda de masas en Venezuela. Venezuela é o que máis lle doi. Con Cuba xa non o intentan, porque saben que se aguantaron hasta hoxe non van. Pero vai se consolidando simpacioso. O mundo neste momento tampouco é moi favorable ao imperio norteamericano. O imperio norteamericano xa mandou máis no mundo do que manda. Xa tuvo máis influencia da que ten. Por eso o mundo está sendo moi perigoso. Perigoso.
porque los Estados Unidos hoy se están lanzando verdaderos movimientos de salvajismo, de barbarie, pues, el yihadismo, está promovido por Arabia Saudita y Arabia Saudita está promovida por los Estados Unidos. ¿O por qué pensáis que el ejército islámico pasa de largo por la frontera de Palestina y nunca ataca a Palestina? A quien vaya a atacar es el régimen progresista de Siria. Hay que buscar siempre quién sale beneficiado, como fueron los que investigan los crímenes, quién sale beneficiado de este crimen. Y entonces el mundo, no digo que sea peligroso, menos peligroso, es muy peligroso, pero ya no es, o dominio de Estados Unidos no es tan terrible, o cal hay que, no hay que ser demasiado optimistas, pero hay que pensar que si otros son fan también lo podemos hacer. No, yo pensaba, cuando era la guerra de Vietnam, si los vietnamitas son capaces de hacerlo, no es que somos parvos, no se daban las condiciones, evidentemente, otras de esas cosas. Bien, y nada más, quiero decir que es posible llegar a abolición de explotación del ser humano. Es posible acabar con la miseria, es posible un estado de justicia. Y no hay otro estado de justicia absoluto que el comunismo. O sea, es autoritario, libertario, como quieras llamarlo, lo que sea. No hay otra. No hay medios caminos. No hay dos vías por medio. Eso es lo que yo pienso. Y mientras eso no ven, naturalmente, que es lícito ocupar casas. ¿Cómo no va a ser lícito? Que es lícito, te iba a decir, robar. Pues sí, señor, si hace falta. Robar, si es necesario. Que es lícito contradecir las leyes. Naturalmente, que es lícito. Bueno, entonces, no solo que decirles, sino votar las leyes o crear leyes nuevas. Pero por eso hace falta ocupar los poderes políticos y acabar con el poder económico de la burguesía. Mediante expropiación. Por todos los medios, no solo acá, ¿no? Igual que no lle treme a burguesía a man para machacarnos a nos, para matarnos, para perseguirnos, para encarcelarnos, para torturarnos, tampoco o pobre puede tremer a man para ocupar o poder, porque esto ya nos lleva a otra historia, o rollo ese de los derechos humanos. Cuando era pequeño, ainda se falaba en serio de derechos humanos. Porque claro, cada vez que falábamos de derechos humanos, estamos hablando contra Franco. No nos cumplía. Pero ¿qué puede decir que no hay derechos humanos en China en estos momentos o en Cuba? ¿Cómo va a decir a los Estados Unidos que tienen en Guantánamo un campo de tortura a luz del mundo, y conocido por todo el mundo, donde se sistemáticamente os prisioneros políticos y militares se les priva de todo derecho procesal que están los derechos humanos? ¿Qué me va a decir a mí que en Cuba no hay derechos humanos? En Cuba no los hay derechos humanos, pero la base de Guantánamo, no el resto de Cuba, claro que los hay. Bueno, se ha fallido el maestro. Sí, yo no tengo que ir dentro de 5 minutos. No, de todos modos, aparte de la cuestión política, él es un humorista de humor polifacético, tiene experiencia literaria, fue profesor, presidente de la academia, convenía también que buceara con preguntas, si lo considero oportuno, en cuestiones de tipo personal, de vivencia, de historia, de todo eso de la historia de Ferrín. Un personaje próximo, como decía antes, pero que, bueno, es un personaje importante. En Galicia tenemos la fortuna de que un personaje importante vivo, que tendrá cantidad de anécdotas que contarlos a margen si quiere preguntar de política, de supervivencia, pero tengo más cosas en la supervivencia. Pero lo que más me interesa es política. Es decir, lo que más me interesa es la abolición del capitalismo. Pues eso, entrar ya por ahí. Es lo que deseo. Pero bueno, te iba a preguntar. Sí, yo quería preguntar una cosa. ¿Cómo se puede hacer para cuando hablas con las personas y cuando compartes con ellos
que entiendan de lo que estás hablando cuando hablas, por ejemplo, de liberar un espacio o cuando hablas de derrocar el capitalismo. ¿Cómo puedes hacer para tocar el corazón de las personas? Porque es lo que nos, en una cosa que nos trae así un poco preocupados en la RSP. Porque tú desde un principio explicas que esto es solidaridad, que no es caridad, que es un apoyo mutuo, una autogestión, un trabajo conjunto, etc. Pero a veces las personas no lo asimilan como tienen que asimilarlo y lo comparan muchas veces con la caridad. Y vienen aquí pensando que pueden extender la mano en vez de cerrar el puño. Entonces, ¿cómo se puede hacer para que las personas puedan entender? No sé si me entiendes bien lo que quiero decir. Perfectamente. Incluso puede haber personas que estén tan alienadas que piensen que esto es Cáritas o que tal. No. Bueno, hay un libro de Kropotkin que se llama El apoyo mutuo, que contesta a esa, que trata de explicar. ¿No? Es anarquista, ¿no? Sí. ¿Eh? Anarquista, sí. Sí, anarquista dentro del anarquismo de una rama que yo diría que más bien anarco-socialista, como Miguel Ricardo Mella, que es técnico de Kropotkin. Pues claro, es decir, no vamos a estar esperando a saltar o Palacio dos Cerros, como decía Marx, en algún lugar, que los periodistas españoles pensaron que inventara Pablo Iglesias, pero no. Es que la prensa es manipuladora, pero muy ignorante. Alguna. Es que una prensa también que se dice en ser. Es decir, va ligada la respuesta a que, es decir, vamos a hacer un convenio colectivo en una fábrica y va a seguir siendo el mismo explotador que nos va a pagar 5 céntimos antes o 5 minutos de bocadillo más que como si terminamos los convenios colectivos, ¿no? Pues sí, es una loita, que es la loita económica momentánea de hoy y de ahora, que sí que se puede hacer y se debe hacer. Debe hacerse a mejora de las circunstancias de trabajo, los salarios, a mejora de las condiciones de vida. Y también se debe reclamar ya ahora, sin esperar a que venga la revolución. Ya antes de que venga la revolución, hay que ser solidarios, hay que repartir lo que hay, hay que forzar las cosas para que un espacio que es privado, que está muerto, por otro lado, no vas a ocupar una casa que esté habitada por los burgueses, eso ven después. Ahora, una que está deshabitada, que es hasta un pecado que esté ahí, en países como Dinamarca, que son burgueses, tienen legislaciones que obligan a ocupar los espacios o a venderlos o a alquilarlos, e incluso las tierras a cultivarlas, y si no, expropiarse. Y eso no es Cuba, ¿eh? Cuba fixaron todo, pero claro que se puede hacer. Y el instinto de ayudar a los demás, de ayudarnos entre nos, a sobrelevar una circunstancia que esperemos que no sea eterna, ¿no? Eso es un bien, eso es un bien social, es un valor noble, pero no tiene nada que ver con, bueno, puede tener que ver con la caridad en un sentido de que la caridad también es amor, o la caridad en un sentido de como Jesucristo, es amor a los demás, ¿no? Y eso también es noble. Otra cosa es la manipulación, es amor, esas cosas. Y entonces pues, explicarlo de manera de que les tengan derecho a todo. Y que todos los seres humanos tenemos derecho a todos, se llama igualdad. Que nos amáis, practicamos a fraternidad, que es lo mismo que la caridad o amor al próximo, pero sin Dios, sin una explicación divina. Y claro, que esta circunstancia transitoria debe ser transitoria, que el deber del pueblo es comprar el poder. Pero mientras no ocupa hay que sobrevivir, nos vamos como podamos, ¿no? Y sobre todo porque hay que utilizar la mente.
mente para pensar. En eso estaba siempre otra pendujica, este. Sí, sí, sí. Se me olvidó, también había que citarlo antes. Sí. Sí, sí, está bien que se casen los homosexuales y que hagan lo que quieran y que todo eso. Pero el verdadero problema es ocupar el poder y quitárselo a ellos. Sexuales, claro, fue cuando hicieron un matrimonio gay allí en Uruguay, que opuso él además, ¿no? Eso está muy bien, pero eso solo no, que estaba criticando Mujica, pues esos grupos sectoriales que dicen, bueno, pues yo soy ecologista, no vale, o son solo favorables pues, a libertad de sexual, entonces, muy bien, pero eso solo no vale. Además, todo eso hay que buscar poder. Para poder para dar un paso definitivo que es expropiar a burguesía, expropiar a banca y el poder burgués. Darlo a todos. Ahora, como se explica, tampoco sé. No estamos pensando. Pero antes de marchar, quería decir una cosa, dice bien. Hablando de esto, aparte que pienso que era todo el tema de la alienación, ¿no? Del ser humano dentro del sistema. Chávez decía en el proceso revolucionario, después de ocupar el poder precisamente, que a la labor más difícil, la tarea más difícil que tenía, precisamente, era romper con la alienación de las mentes de un sistema que llevaba 500 años establecido, ¿no? Eso es una tarea complicada. No hacía falta, ¿no? Bueno. Chao. Bien. Chao. ¿Qué opinas sobre estos nuevos partidos políticos que no se declaran ni de izquierdas ni de derechas? Partido de la ciudadanía. Claro, esa unión en vivo que no me acaba de cuajar. Yo no sé si por el miedo que tiene todavía la gente a la palabra comunismo, porque aquí el comunismo siempre fue muy demonizado y la cultura política que tenemos es muy, muy franquista. ¿Se debe a que intentan escurrir el bulto o nos están metiendo un tangazo de mucho cuidado? No sé, tampoco sé. Es decir, que a mí me parece que a mí molesta, me moito que chegue un tío de Podemos y diga, no somos ni de izquierda ni de derecha, pero tú eres pavo, entonces es tonto, no sabes lo que eres, algo será. A ver, entonces hay que tener un test, es decir, vamos a ver, ¿qué opinas tú? ¿Qué se debe hacer con botín, como banco de tal? ¿Hai que expropiarlo ou non? Hai que están os gregos están facendo ben cando se negan a Europa ou están facendo ben? É porque son de esquerda, non? Mas xa estuveron facendo todo ben. A miña opinión é que cando din eso, o cal non nos exime de que o sistema os insulte cano a palabra. Antes era comunismo e ora é chavismo. Cano o chavismo nove eleccións, sufragio universal, directo, secreto, pero xa parece que o demo. Ora, porque non todos eles, pero algún oíndio decir eso, a Monedero, me parece, ou algún... que non son de dereza, ni de esquerda, a mí eso tamén me dá moito medo, porque eso mesmo dicía José Antonio, primo de Rivera, fundador de Falange Española. Dice, nosotros no somos de derechas ni de izquierdas, somos españoles. ¿Vale? Eso a mí da miedo. Claro, se será. Es decir, en España tuvimos una guerra civil que duró 3 años en la que estuvimos alineados todas las izquierdas, con unos problemas internos entre nos, pero que finalmente se avanzó, 3 años. Por lo menos por esos muertos, por esa gente, por sus camaradas, hai que dizer que se é, a non ser que haxa iso, un gato cerrado. Non o sei, creo que non. Creo que é facerse a poñer a pel do carneiro, a mí non. Non o sei, Eu creo que falta moita cultura política. Pero eles sobran, son profesionais da política.
Pues que digan eso. Saben muchísimo, saben más que todos nosotros. Pero bueno, hay que unirse con ellos, unirse con todo el mundo, elevar una línea de unidad popular, de frente popular, que é o que nos aconsellaban facer os nosos bisabuelos, os bisabuelos, os nosos pais, os abuelos, cando o fascismo realmente ameazaba, que era outra ameaza distinta, como a Alemania e Italia, que podían unirse e había que ocupar o poder, de eso sempre, ¿no? Hasta para destruirlo e ocupar. Esos outros movimentos, como Águeo, Areas, ou iso, iso, pues, que se voy, iso, claro, pues, que esas cosas teñen que estar dirixidas, ben? Bueno, cando digo ben, digo nunha dirección que apunte a toma de poder e a liquidación da loita da explotación do ser humano, ou do ser humano, e o cambio de régimen xa de entrada total, e cosas máis pequenas, aínda máis insignificantes, como é demoler a monarquía en España, que hasta é unha vergonza que teña que collas unha moto ou unha bici ou un coche e te o poñas en un pouco de tempo en Valencia Dominio, cando chegues ali, estás nunha república. E outro lado do Dominio estás na Edad Media, e dali xa pasaches un mundo moderno. Sei que hai repúblicas horrorosas, sí. Pero non sei de ninguna monarquía que teña nada de admirable. Se os suecos lle quitan a monarquía, non perde nada. Se os ingleses lle quitan a reina, non perde nada a ser. Ora, se os franceses lle colocan outra vez ao rei ese que lle cortaron o pescozo en 1789, claro, perden algo, decir, dan un paso atrás. Por lo tanto, sempre ninguna cosa con eso. E así hai que ir cousa por cousa. Xa miraremos, e depois, pues, por sus obras los conoceréis, que é o que dixo Cristo. Exacto. Sabe ver que, en fin, cando... Eu creo, todos, vamos, creo que moitos de nós creemos de que, vamos a ver, ter o goberno non é ter o poder. E para facer cousas, para facer algo, hai que ter o povo detrás mobilizado. Supoñamos que mañán, dentro dun mes e pico, a Marea de Vigo gana as eleccións municipales. Se non ten o povo de Vigo unha parte importante, a parte activa do povo, todos nunca van a estar, pero a parte activa do povo mobilizada para exixir que se tira Couto Castro abaixo, para exixir que, en fin, que haya todo o que ten que haber, se a... Ter o goberno non é ter o poder. No, de acordo, ter o... Esa é a miña opinión, polo tanto, eu creo menos, A trampa das eleccións primarias tamén. Parece unha carallada, falando en plata. Son modas que hai. Son unha moda que non ten nada que ver coa realidade, nin co poder popular, nin con nadie, porque un tipo da casa, dando unha tecla dun ordenador, poida votar, e resulta que Podemos, para decidir se iban as municipales ou non iban, de 3.000 que teñen inscritos, solo votaron 180 ou 190. Bueno, as amigas que hai detrás disso, eso é fume. Bueno, pasou coa selección da Marea onte das primarias, de 2000 e pico, solo votaron 280. Que sea bastante, votaron un 11%, por non votar. Claro, quero dicir que é necesario mobilizar, estar organizado, se non vamos en unha parte. Pero de todas maneras hai que unirse, hai que facer trabajo común. Por exemplo, pensa que este, bueno, foron xa aquí os mareiros, os da dignidade. Tamén dicimos, bueno, Cañamero, que é un tío, un líder fantástico, a mí me gusta como fala, como tal, e xunta un millón de persoas en Madrid, cousa que encantado da vida, e se non foi porque non puden, perdería. E mañán que, bueno, pues sea bastante, con que vaya xuntando un millón de persoas, sea bastante. E con que se consiga, naturalmente, inda que tuvera a alcaldía Rubén e as mareas, e a FPG e a todo o que anda por aí metido,
ter o Concello de Vigo non quere dicir ter o poder. Vai poder nacionalizar o Banco de Santander outra vez máis ou a banca, non? É que non entra na posibilidade. É máis, se temos incluso a autonomía de Galicia, conseguimos a autonomía de Galicia, non ten poder. É algo que non ten poder para crear un banco galego, coño, por caso, ou un banco público, un banco do povo. Non é poder. Claro, o poder ten que ir a raíces, por eso hai que ser radicais. É dicir, o poder hai que ocupar. O poder de verdad quere dicir ter armas. O poder, dicía Mao Zedong, está na punta do fusil. E non se equivocaba. Sempre está do outro lado do fusil. Non é... Entón, o fusil ten que ser noso. E que o fusil se ocupan as bancas, se ocupan os centros de decisión donde está o dinheiro. E igual que se ocupa, se expropia a clase explotadora. Pero, naturalmente, igual que non é malo ocupar unha casa sabendo que de aquí non vai salir o comunismo, non? Ni a revolución, pero imos ocupando esta casa, tamén imos ocupando ese concello, e imos ocupando esa autonomía, imos ocupando o que sea. Hai pasos. O problema é pensar que a loita se esgota cando, como digo, socialdemócratas, PSOE, bueno, xa nin eso di. É dicir, facemos unhas reformiñas e unhas cousas desde o goberno. Non, hai que chegar ao final, hai que crear un estado novo de non se refire ao poder económico. E as clases existen, as clases sociais. E hai unha clase social que nos debemos simplemente destruir. Porque é a que nos está machacando a nos. Oxe, e agora, é a culpable de que estades aquí ocupando esta casa en vez de estar por aí tranquilamente as vosas. Ahora, tamén se poden ocupar as casas e se deu, claro. Xa que é complicado. Sobre iso, Lenin, cando lle doi a moita cabeza, unha vez escribiu un texto moi interesante que se titula Que facer? Que hacer? Eso é o que se pregunta todo revolucionario, toda persoa que quere cambiar o mundo continuamente, non? A resposta pode variar, pero entre Marx e Bakunin a resposta última non cambia. Ir a por eles, acabar con eles. A mí me gustaría que faláramos sobre a seguridade social, o direito a medicina pública, gratuita, tal, que informacións por aí que son contradictorias, nos asustan, a verdade. Falas da medicina? Falo da sanidade pública. Falo da sanidade pública, en concreto. Antes nos dicía, non, a sanidade pública atruiu o Franco. Despois, agora dicen, non, a sanidade pública atrajo Felipe González, dicen o socialista, sociata. Eu creo que non é así, a sanidade pública atruiu... Pero son Franco, se queres que che diga a verdade. Franco. Sí, pero bueno, Franco... No, o Pirulí fixo o Franco. Xa, pero bueno, pero antes de... Para atrás, te remontas aí a... Antes de eso, la seguridad social. La Alemania de Hitler era muy boa, era la mejor sanidad del mundo. Sí. Eso no parece nada. Sí, pero creo que la sanidad pública, desde el meu punto de vista, fue la revolución socialista de la Unión Soviética, la que obligó a toda Europa a traer el estado de bienestar, plan Marshall, a vivir ahí de puta madre durante 50 años. Y eso ahora lo están sacando porque eso no es necesario. No existe la Unión Soviética. Vamos ver, non existe a Unión Soviética, pero existe Cuba. E é tan potente o exemplo de Cuba, no que se refere a sanidade. Cuba ten a mellor sanidade do mundo. Sí. É dicir, está ao lado dos Estados Unidos, non? Sí. Os Estados Unidos pagan por ir
a justo a cuidar do cate. Por eso que pola esta cuenta. Está mal isto, non? Pero en Cuba hai a mellor sanidade do mundo. Non existe control das fábricas de medicinas, da industria farmacéutica. Fan eles as medicinas, Copianles as fórmulas con toda a cara do mundo, igual que non pagan dereitos de autor aos novelistas do mundo inteiro, tampouco, ahora non sei se creo que os pagan, non fan unha sanidade. E teñen tantos médicos e tan bons que coidan da saúde pública de África, de Venezuela, e dunha che de sitio. Está o ébola, a movilización enorme de médicos andando armas. E eles os medios non recolleron. Os rapaces están que, non digo que estén moi colorados, porque algúns son negritos, pero están con as caras de bor, de estar no mundo, que se usou con a boa sanidade, con a boa saúde. Pero aquí, a sanidade pública en España, que non queda boa, e que sigue sendo boa, comparada con países parecidos a España, o que dices ti, están tratando de reducirla, subirán médicos cando están en plena forma mental, cando están os médicos de 60 anos, e non renovan. En Madrid intentaron, o PP intentou privatizar todo, menos mal que a xente se lle repuxo, non? Pero están esperando. É dicir, que hai cousas pequenas que non van traer o triunfo final, non? Pero que sí que merece a pena pelear, dar batallas. Yo tengo una última pregunta. Mande. Cuando usted en aquella época franquista y todo esto, pasó lo que pasó, su estancia en la cárcel, etc., ¿cómo uno, pensando que hace lo correcto, o creyéndolo firmemente que hace lo correcto, puede sobreponerse a esa situación de estar en prisión, etcétera, cuando realmente no se considera culpable de nada, sino que está haciendo, a su parecer, algo justo? Hombre, pode chorar por mí, pero outros tiveron máis tempo que a mí, eu non pasei de 2 anos. E de outras veces menos tempo. En total non pasei de 3 anos. E outros tiveron moitos anos, por exemplo, había un amigo meu no Penedo do Bueso, Quintas, que era un anarquista de Teix, máis boa persona, que ese o meteron con mutado de pena de morte, xa estuvo o máximo que se pode estar na cadea, creo que estuvo 25 anos, que daquela non se podía estar máis. Entrou de mozo e saliu de medio. Pero nunca vi ningún preso político que estuvera desmoralizado. Cabreado, sí. Desmoralizado, nin que me fixera daño. Como non? Un preso político é absolutamente, os que o conocen, indestructible. Eso non hai duda. Indestructible, nin vi ningún que se convertira ao fascismo, ao franquismo, na cárcel para poder salir. Habería casos, se digo que non, pero vamos, eu nunca ouvi. De todas maneras, ademais de estar preso... Non sei, Pío Moa se pasou pola cárcel, non? Pío Moa pasou pola cárcel. Porque ese se xe reconvertido. Mira, non pasou pola cárcel. Pío Moa? Non pasou. Creo que non. O seu escritor, o escritor a dereita. Fixo algo peor, foi un dos ideólogos do Grapo. Exactamente. De todas maneras, eu estou preso tamén nesta democracia actual. Estou preso nesta democracia. Quero dizer que tamén nesta democracia hai presos políticos. Despois do 77, non? Eu no 80. No 80. No 80 estivemos presos por un movimento que, bueno, a organización nosa chamaba a Galicia Ceibe, e estivemos presos por organizar os veciños contra as expropiacións da autopista, contra ese modelo de transporte
E tiñamos razón, porque ahora, as cada que vas pola autopista, pagamos. Ese dinheiro que lle damos ali, ou lle dan, vai parar ao caixón de algún capitalista que está a miles de kilómetros de aquí. Tiñamos razón, as estradas deben ser públicas. Hai presos políticos, hoxe hai menos, debido a negocios con ETA, que tiñan moitos presos políticos, pero hai presos políticos. Cando din que hai presos políticos en Cuba, teñen razón, hai presos políticos en Cuba. A ver, onde non hai presos políticos? En canto unha persoa transgrede, pasa, dá un paso e se coloca na ilegalidade con respecto ás leis burguesas, convértese. Eso está. A prisión é soportable, sobre todo se está nunha cadea con outros compañeros formando unha comuna, un grupo de convivencia, de traballo, de organización, se organiza un tempo. É soportable, faltan moitas cousas, pero falta a principal, non? Andar por aí. Pero ben, a sensación que tiven eu cando saí en libertad, sempre, as veces que saí en libertad, porque saí varias veces entre ellas aí, e que eu tiña menos medo dentro que fora. Eso, unha barbaridade. E dentro xa sabían quen era. E se me reunían cos meus camaradas, os xefes de prisión sabían que estábamos reunidos e que estábamos falando. Se é que se vivían resumen de non celular, sino no patio, se sabía que estábamos falando que pertenecíamos ao partido que pertenecíamos. Pero en canto poso pé na rúa, pertenecer a unha organización é un delito de organización de asociación ilícita que iba de 6 meses a 6 anos. Entón, claro que era hombre, había que andar con cuidado. Pero nada máis. Eso pasou a miles de persoas. Como ve o futuro político? Así como che dixen antes. Necesario ocupar o poder. E destruir. Lo ve factible a corto plazo, a largo plazo? Nunca se sabe. Si ti lle preguntabas a calquera deses homens sabios que hai por aí polo mundo, que todos lo saben, todos lo entienden, os tertulianos, si sabían que iba a caer a Unión Soviética, como caeu, dirían chico, ninguén o teña previsto. Incluído ti. O presidente de Alemania, o presidente de Alemania comunista, o doctor Honecker, tiña tal cara de asombro, de sorpresa. Sí, sí. O pobre do vello. Foi terrible. Quén iba a pensar? Por lo tanto, o futuro é unha das claves para entender a historia, é que o futuro é imprevisible. É dicir, nos temos a obriga de política e ética de acelerar na dirección que nos consideramos oportuna. Quere dicir que todo o que sea bo para as privatizacións, hoxe, sin movernos, hai que combatilo, ou que todo o que sea o que favoreza a explotación máxima e que hai que ir contra ela. Pero predecir o futuro, saber as fórmulas, a min me din, cando caeu Salvador Allende, que iba a haber un día en que houvese estados e países e repúblicas en Sudamérica que pasasen pacíficamente a camiño do socialismo, ainda van camiño do socialismo, ainda non chegaron ao socialismo, pero que van por aí, que van nesa boa dirección. Non o creía, porque pensaba que era imposible que os Estados Unidos colgarían un golpe militar en canto ganaran unhas eleccións. E non foi así, non está sendo así. Por que non está sendo así? A mí me din que as rapazas que estudiaron comigo do mundo árabe na universidade, que viñan con becas de Egipto, un país laico, un país onde había libertade religiosa total, onde tamén se iba camiñando en dirección a unha especie de socialismo, desde logo, en unha dirección antiimperialista. Esas rapazas que
Si me dicen, mañana van a venir por aquí y van a venir con un palo a la cabeza. Yo diría que imposible, que eran rapazas como a vos, como as nosas, como exactamente iguales, que non levaban ninguna para a cabeza. Hoxe vou camiñando polo centro de Londres, por Oxford Street, que hai moitísimos xente do terceiro mundo, e non vexo máis que mulleres con pano ese da cabeza. E o en Londres non as vía cando era rapaz. O sea, traballando ali non era raro ver algunhas vellas. Pois pues, sí, e o sea, hai unha volta ao Islam. Hai retrocesos imprevisibles. En o Estado de Israel, que eu estou en contra dele, evidentemente, creo que é unha aberración, pero é unha aberración que cando eu tiña 15 anos miraba con unha certa admiración, porque as rapazas foron as primeiras que fixeron o servicio militar, as mulleres, igualdade de xénero, que chamara de sexo, de total. Non había ningún só xudeu nas revistas, se valía un cafón, que levar esas cousas na cabeza, nin esas barbas. Era Ben Gurión, que pouco sin corbata, e pinta de bohemio. E por que? Porque estaban nunha actitude tensa e militante, e o Estado de Israel era moi laico. Os partidos laicos eran os que gobernaban. E agora produciuse un retroceso tamén ali, bueno, un renacimento da religión e da barbarie, no final da barbarie. ¿No? Que yo creo que la religión va a ser algo bastante importante, tal vez en muchas cuestiones, que se está metiendo otra vez la gente, sí. Se está volviendo sí. A la religión ante el problema, ante sin ignorancia, se vuelve tal vez a retrocederse, a meterse otra vez en la religión, y eso es súper para mí es muy peligroso. Aquí mismo, donde vivimos nos, volvo a falar, canto de Granero, porque son o máis bello que hai aquí, en Vigo, desde o punto de vista, nesta cidade, desde o punto de vista religioso, non había nada máis que os ateos, os católicos, e unha igrexa protestante, unha que se chama Asamblea de Hermanos, que ten a central na Rúa e Pimargal, esa igrexa que está aquí desde fai cento e pico de anos, que son os nosos protestantes de toda a vida. E iso era todo. Ahora empezamos a contar as confesións e as igrexas protestantes que hai aquí e hai unha. Eu nunca vi os gitanos religiosos. Non pasaban de todo cando era rapaz. Ahora son todos. Cáme que teñen tanto dereito a ter esas ideas como a ter outras. Pero por que hai tantas? Porque hai o ser humano está sentindose moi desgraciado, moi triste, con moitos problemas, e entón agárrase o que a unha ilusión, porque é unha ilusión, claro. E como mestre, como ve que volva a religión ás clases? Eso é. E a autoridade do profesor, autoridade por lei, sí. Non é que o profesor non teña que ter autoridade, non? Pero que os rapaces, o sea, que a última palabra sempre a teña o profesor, e que os rapaces non se podan expresar en clase nun diálogo aberto, falando, es que unha experiencia, bueno, persoal do meu fillo, falando de drogas, que os rapaces non podan expresar as cousas, o sea, o que les pensan das drogas, porque din que é pouco ético o resto da clase. Entón, din que autoridade a ten o profesor e que o que diga el... O profesor ten autoridade para dicirle, mira, o principio da como se chama, da gravitación universal, ponlla a fórmula de Newton encerado, e isto a mí non mo podes discutir porque isto é verdade, porque o digo eu e dixo Newton. É certo, e aquí non hai máis tutía. E se ti dudas, voucho demostrar agora. Caeu, logo hai gravedade, logo hai gravitación universal. Non hai discusión. Ahora, cousas que son de opinar, de punto de vista, claro que tengo rapaces de dentro. Opinar, e agora ya opinarán máis do que opinar. Pero non deixan, eh? En clase, eu quería que me opinaran. E con respecto á religión, aquí ela nunca se foi, eh? A religión nunca se foi de...
aquí na transición bueno, política... Nos conseguímoslo, No colla 4 non había mestre de religión. Fai 2 anos que non hai mestre de religión. Porque non hai rapaces que ten religión. Claro, que tivo que irse porque non había rapaces, claro. No, non hai porque non hai rapaces que den religión, claro. Pero quero dicir que na transición española un dos puntos débiles vamos, dos puntos horrorosos da transición española foi que a Igrexa Católica sigue sendo privilexiada. Hai corpo de capelláns de prisións pagados por Estado, hai corpo de castrenses, curas castrenses no exército, pagados por Estado, algún con máximo con grado de general, hai profesores de religión pagados polo Estado, pero nomeados polo obispo, de religión católica. As ordes religiosas non cotizan como cotizamos nós ou como cotizamos os negocios calquera. É dicir, cotiza Marcote, pero non cotizan os xesuitas, sabe? Por que? Por min que Marcote que o machaque, pero é así. O clero está subvencionado, despois está subvencionado porque son obras de arte todas as igrexas, a Catedral de Santiago, tal. Si o escándalo do tío que roubou o códice que estaba cheo de centos de miles de euros, que colla tranquilamente, porque ali anda ouro, tesouros, son nas Illas Caimán, pero digo que ese é un dos puntos febles nos cales o Partido Comunista de España, de Carrillo, cederon os socialistas, o PSOE, cederon eles solos, o resto da xente non. Pero ese foron forzas chamadas de esquerda que cederon e lle dieron ese privilexio de Igrexa. Eu non creo que se volva a poñer nunca religión obligatoria, pero que te diré que sea non obligatoria ni nada, que sea que non exista. En Francia non existe, non o reo mundo, non existe en un país de... que non existe en Portugal, creo. Non. E incluso se pode producir pasándose a xente de progre unhas relacións. Ahora andan pedindo por aí que se poñan nos institutos tamén e nas escolas profesores de Islam. É dicir, que o Estado español ou a autonomía que lle corresponda lle pague aos islámicos para que lle enseñe aos seus voluntariamente e eso a mí parece unha monstruosidade igual que aquí para Islam. En el Pompal ya lo hay. En el Pompal ya tiene una profesora de aquí clase, especialmente para las niñas islámicas. No, en el Pompal dice. No, en el Pompal. Ahí en el Cabral. Ya tiene una profesora de mujer, de gimnasia, solo para las chicas islámicas. A mí eso parece-me unha brutalidade. Eso é unha brutalidade. Si a las niñas islámicas... Mira a diferencia. En Francia tratáronse desas cousas, sendo un primer un tipo de dereitas, Chirac, promoveron unha lei, pero unánimemente, de que non a escola pública de Francia é laica. A escola da República é laica. Por lo tanto, non ten que explicar para nada a religión, nin para nada a ciencia e racionalidade. Pois, se queren dizer, e por lo tanto, prohibiron os signos na escola, os signos externos de carácter religioso. Unha cruz moi grande está prohibida, o palo á cabeza está prohibido. Eso en Francia seguro. Ah, pois iso non sabía eu. Pois sí. A mí o dixo mi hijo máis para o colegio allí. Sí, está yendo ao colegio allí e hai unha chica, hai unha profesora de gimnasia que se dedica solo a las chicas del Islam. Porque supuestamente esas chicas non poden estar con hombres. No con chicos, sino con hombres. Si fueran solo niños no pasaría nada. Pero como son hombres, automáticamente no pueden estar con ellos. Entonces hay 3 niñas islámicas en el colegio, entonces tienen una profesora.
para el colegio público. Colegio público es Pombal. Creo que un 10% va a clase o una cosa así, que se hace derecho a tener profesor de religión, a tu religión, vamos. No, pero eso es de gimnasia, es gimnasia. Esa ley no está en España. Falaban, tenía entendido alguna cosa. Mira, único que se basan para ter, desde luego la Constitución, eso no está. Por ejemplo, la Constitución española non están contempladas outras religións que non se xa a católica. É dicir, que está moi mal que este a católica, é dicir, non debía estar ningún, non está de total. Pero dice, hai un artigo que dice, el Estado será a confesional. Se el Estado é a confesional, como ten religión en el Estado, en la escola del Estado. Es algo profesional, pero tendrá especial atención, algo así, a la religión de la mayoría de los españoles, que como todos sabemos, católica, ¿no? Pero por eso digo yo que no está, era constitucional para mí, sí, pero bueno. Pues este año ya se instaló. Es que creo que en el 11 está esa norma, no es a religión católica solo, se estudiar o religión o ética, pero a religión, lo que no me acuerdo que decía ahora, non, o porcentaje de alumnos de esa religión puede ser tanto católica como islam, es que creo que es un 10%, pero no sé seguro. Bueno, pero aquí en este caso eso está en la 11. En la 11, claro, implantó. Este caso es diferente, porque este caso dentro de lo que cabe es gimnasia. No estamos hablando de religión, estamos hablando de gimnasia. Ya, pero un chantaje de bárbaro, de un machista estúpido, como el Carrapaza no puede tener clase de gimnasia No, es que yo cuando lo escuché no me lo creía, inconcebible. Inconcebible, pero sí. Hay tanto progresismo así, ¿eh? Hay mucho progresismo barato. Sí, también hay otra. La religión además me parece que demasiado. Las culturas religiosas normalmente cargan a las mujeres con todos sus etiquetas. Las mujeres son las que tienen que llevar velo, las mujeres tienen que hacer esto, las mujeres tienen que hacer lo otro, las mujeres tienen que hacer aquello, tienen que ir vestidas así o vestidas así. Siempre nos cargan el mochuelo a las mujeres con las religiones. ¿Sabes la última? Que descubrí que no Corán, anduve releyendo Corán porque xa estou tamén hasta un cuarto de durar, que me digan como é o Corán. Sí, o Corán é unha barbaridade toda, pero non di que as mulleres teñen que levar pano na cabeza. Di que as mulleres do profeta, é dicir, está falando do profeta deles, para distinguirse das outras mulleres, deberán sair da cabeza cuberta. É dicir, como que para parecer de clase máis elevada. Eso di, eso li. E que entonces as outras mulleres empezaron a levar o pano para ser tamén como signo de distinción. Eso é lindo, pero bueno, tampouco non se ve demasiado. Esto es. Adiós. Bueno, hai algo máis? Bueno, pues,